Bueno, lamentablemente arrancamos el programa con esta información. Estamos en vivo ya con Mariano López. Vamos a tener los detalles. Aparentemente, y lo acuerdo lo que se dice, bueno, aquí se confirma, y esto lo va a decir Mariano, el fallecimiento de un joven fuera de una discoteca. Confirmanos bien cómo fue el caso, Mariano. ¿Cómo estás? Buen día. Carlos, querido, ¿cómo estás, señor? Buen día, saludo a todos los televidentes. Este es el boliche, la discoteca Hollywood, Hollywood Dance, sobre Independencia Nacional y Teniente Fariña. Es un boliche gay aquí en la capital del centro de Asunción. Y conforme a la información que nos han facilitado los intervinientes, este hombre, Luis Alberto Martínez León, Luis Alberto Martínez, de aproximadamente 40 años de edad, se encontraba compartiendo con unos amigos en el interior de esta discoteca, cuando en un momento dado este va al baño, al sanitario del local, y allí se produce su deceso. Se desconoce todavía el origen, pero primeramente él se desvanece en el baño. Allí ya prácticamente no le encuentran pulso, llaman a la policía, vienen agentes de la comisaría tercera metropolitana, desalojan todo el local y posteriormente también sacan el cuerpo de este hombre aquí a la vereda del local nocturno. Ustedes están viendo ya en imágenes, el cuerpo todavía continúa aquí. Poco después de las 5 de la mañana habría sucedido esto, y este es el momento en que todavía no llegan los forenses, por ejemplo. Son las 8:15 y todavía se sigue aguardando a ellos para poder cerrar este procedimiento. Ya está trabajando gente de criminalística, del Ministerio Público, para poder levantar el cuerpo. Voy a ver si es que podemos tener más detalles acá con el interviniente. Mariano, ¿qué tal? Buen día. ¿Puedo hablar con el oficial o con el jefe? Okay. Oficial primero. ¿Tu nombre, oficial? Diego Acuña. Diego Acuña. ¿Cuáles son los datos, cuáles son los detalles que se tienen? Y hasta el momento los detalles son muy pocos hasta el momento. Lo que tenemos es el nombre del ahora fallecido. ¿Podemos reiterar eso, oficial? Sí, Luis Alberto Martínez León. ¿Cuántos años tendría? Y aproximadamente 43 años. ¿Él estaba aquí con otras personas? Y estaba supuestamente con un amigo, vino en su vehículo particular, su vehículo. ¿Y este amigo ya habló con usted, oficial? ¿Ya le explicó más o menos qué fue lo que pasó? Y más o menos todavía no me explicó nada porque está muy, muy choqueado todavía por lo que ocurrió. Pero él vino con él, sí, sí. Estaban juntos. ¿Cuánto procedimiento oficial cuentan ustedes? Llegan aquí a este local, se desaloja el local, ¿y dónde estaba el cuerpo? Bueno, nosotros llegamos aproximadamente a las 5:50. Recibimos una llamada acá del local del guardia de seguridad que una persona se sentía mal y que necesitaba una ambulancia con suma urgencia. De inmediato vinimos, ingresamos y nos dijeron que se encontraban dentro del baño. Ingresamos nosotros, yo le traté de tomar su pulso y aparentemente tenía pulso débil. Su pulso débil tenía todavía un poco. Aparentemente, yo no te puedo decir que no soy la persona idónea para decir, pero estaba en el piso ya inconsciente. Y ahí de inmediato convocamos la ambulancia, vía radial, para que venga. ¿Se desaloja el local? Ya se desalojó ya el local cuando eso. Ya no había más personas adentro, ya se cerró el local a raíz de eso. Oficial, ¿y usted puede inspeccionar la escena, el sanitario, si había restos de algún tipo de droga o así? La verdad que no tuve tiempo, más me preocupaba la persona para tratar de ver si tenía algún signo de vida y para poder animarle, ¿verdad? Consulta por las dudas, oficiales, ¿se pudo custodiar ese sanitario? ¿Se pudo marcar ahí la zona para que nadie ingrese justamente a alterar la escena? Y eso ya va a ser difícil porque cuando nosotros llegamos, o sea, mucha gente, si el sanitario entra y sale la gente, es difícil, ¿verdad? Entiendo. Pero nosotros después, al ver que tenía un poco de, aparentemente tenía un poco de pulso, con la ayuda de su amigo, le sacamos acá afuera. Ya que el sanitario es chico, estaba húmedo y por lo menos nosotros para poder animarle acá. Perfecto, muchísimas gracias. Oficial primero, Diego Acuña, el encargado de esta intervención. Vemos que siguen llegando intervinientes hasta este sitio. El cuerpo continúa aquí enfrente. Y voy a tratar de... Mariano, ahí llegaron la gente criminalista. Sí, te escucho. Vos sabés que, Mariano, decía el efectivo policial, pero al comienzo de tu informe mencionabas, ¿verdad?, de que la víctima se sintió mal en el baño. Y allí aparentemente ya se desvaneció él. Luego llega la policía, desaloja a todos los que están en la discoteca. Cuando lo sacan afuera, ¿esa persona ya estaba sin vida o todavía estaba consciente, por decirlo de alguna manera?
Porque eso es lo que no entiendo muy bien, porque no sé si lo sacaron porque es famoso, muchos no quieren tener responsabilidad por lo que ocurre dentro de su local y sacan más allá y se pierde también muchas veces cosas importantes del lugar donde fallece, ¿verdad? Sí, sí, vamos a preguntarle otra vez, al oficial Acuña. Oficial, nos consultan desde estudios. Sí. ¿Él es sacado inconsciente ya? Inconsciente. Baño, inconsciente. Estaba inconsciente, pero aparte tenía pulso, pero débil. ¿Y fallece dónde? Débil. Pero estaba inconsciente y decidimos sacar la capa para hacerle una reanimación acá al aire libre. ¿Te puedo poner el retorno oficial ahí? Tuviste que hacer consultarle, escucha, compañero. No, y fallece ya ahí afuera de la discoteca el hombre. Que si ya falleció fuera de la discoteca, bro. Ahí. Que si ya falleció fuera de la discoteca, está preguntando. Y eso ya es difícil de contratar porque nosotros teníamos el pulso débil. Aparentemente tenía, por eso le sacamos afuera. Claro. Para que se le pueda reanimar bien. Porque después la gente acá de bomberos le hizo la reanimación aproximadamente media hora. ¿Podemos hablar con los bomberos o están los bomberos ahí, Mariano? Simplemente para... No, los bomberos ya se... Ya se retiraron. Ya se retiraron los bomberos. ¿Y qué hora se le comunicó a la fiscalía? Por eso todavía no llegó. ¿Ya está la fiscalía, los forenses, lo que falta? No, la fiscalía está todo. Está la fiscalía, está el forense, ya está todo. Para los personales idóneos. O sea, ya se va a proceder al levantamiento del cuerpo. Claro, así mismo. En estos casos, el procedimiento es, Mariano, y tendríamos que consultar un poquito a la gente de la fiscalía, ¿es llevar a la morgue para alguna autopsia o se le entrega a los familiares? ¿Qué pasa en estos casos, Mariano? Dale, permiso, fiscal, gracias. Sí. Okay. Mira, para la calle, llegó justamente la fiscal a Silvana Otazú. Está en la puerta porque acá hay un homicidio, hay una persona fallecida y tenemos que hablar con la gente de adentro. Bueno, ahí están escuchando a la fiscal Silvana Otazú, ella es la interviniente, y hay un inconveniente porque los guardias... Forzar la puerta. Los intervinientes están queriendo ingresar y adentro los guardias no permiten el ingreso. Ahí está el tema, por eso te decía, ¿verdad? Hay que saber bien si es que esta persona falleció dentro de la discoteca, porque muchas veces ellos no quieren problemas dentro de su local, entonces sacan nomás ya de ese lugar. Y claro, lo que pueden encontrar dentro de ese baño también puede servir para que el Ministerio Público pueda ahora saber, no sé si van a encontrar más. Claro, pero imagínate, las 5 ya fue, ¿verdad? Ahora, el tema del siguiente... Sí, Mariano, adelante. ¿Quieren ingresar el baño? Eso se va a inspeccionar por si hay algún elemento. Y mira, estamos justamente en eso, ¿verdad? Queremos hablar con los dueños del lugar y vamos a ver cómo procedemos cuando nos atiendan. El amigo que estaba con él supuestamente está adentro todavía. Eso es lo que dicen acá, señor. No te puedo confirmar eso porque todavía no ingresé al lugar. ¿En este caso, doctor, cómo se procedería para determinar la causa de muerte? Y en este caso se le hacen los estudios correspondientes al fallecido, ¿verdad? Y justamente voy a hablar con las personas del local, ¿verdad? Como para verificar los lugares, ¿verdad? Estamos viendo, doctora, al interviniente todavía que está negociando con los guardias, ¿verdad? Sí, ahora voy a ver cómo hago, no te preocupes de eso. Dejamos trabajar, sí. Silvana Otazú es la encargada de este procedimiento. Allí ven esta imagen. Un agente de la policía ingresa a la fiscal a conversar con guardias. Está también el propietario en el interior, tenemos entendido. Él nos decía que no quería que se graben ningún tipo de imágenes, que no querían hablar. Le dijimos que respetábamos que no quieran hablar, pero todo esto está aquí en la vereda a la vista de todos, compañeros. Tiene que permitir a la fiscalía, ¿tiene, ¿verdad? Que tener una orden fiscal? No, no hace falta. Ellos tienen que colaborar, tener predisposición y decirle a la fiscalía, entren, miren, busquen lo que les pueda servir, ¿verdad? No. Ahora, si es que vos no tenés nada que ver, vas a autorizar sin problema que entre a hacer su trabajo, va a una discoteca, ¿verdad? Pero si es que algo hay que ocultar y hay que omitir, ahí evidentemente vas Nosotros, Mariano, vamos a permanecer tú más detrás de la cinta, pues no te van a dejar pasar ahí porque es una cuestión de no tampoco entorpecer la investigación. Ahora, los propietarios no permiten el ingreso de los investigadores. Eso es el tema. Escuchá lo que decía Mariano, el amigo que lo acompañaba, ¿está adentro o está ahí afuera, Mariano? Sí, el amigo se encuentra en el interior. Cuando llegaron familiares de Luis Martínez, pedían hablar con este amigo, porque los guardias le dijeron que el amigo que estaba con él, el que sabe qué fue lo que pasó, o al menos por qué fue al baño y qué estaba haciendo allí, se encuentra dentro de este local. Hablamos de Hollywood Dance, él se encuentra dentro supuestamente, también hay guardias. Hace rato, la hermana de Luis trataba de abrir la puerta
pudo abrir, un guardia sale y le dice que posteriormente iban a hablar, que el amigo hablaría solamente con la fiscalía, que no quería hablar con los familiares. Qué raro. Bueno, la información entonces, con esta información amanecemos hoy. El hecho ocurrió, reiteraron, Mariano, 5:30 de la mañana aproximadamente, ¿verdad? Asimismo, poco después de las 5 de la mañana, Luis Alberto Martínez va al sanitario de este local y, bueno, se encuentra con esto. Claro, ¿qué puede hacer con las hermanas? Sí, quiero pedir también cuando ellos encontraron recién. Desde ahí se escucha. Malo, la perdón. No. Bueno, siguen negociando, Carlos, Rolando, compañeros, Ministerio Público, la propia agente fiscal tratando de abrir la puerta, y del otro lado, tenemos entendido, hay guardias que están sujetando esto. También está el jefe de comisaría a su lado. No están pudiendo ingresar, sí, increíblemente. La no puede atropellar. No puede. No pueden entrar si no tienen una orden, en el sentido de que si es que hay resistencia por parte de los guardias o los propietarios. Pero cuando hay persecución o la investigación. Pero tiene que ser ahí en flagrancia en el momento. Ya estaba allí y tiene que pedir una orden. Pero yo creo que se debería, ¿verdad? No entiendo yo por qué tanto misterio, por qué tanta resistencia para que se ingrese al local. Estamos hablando de una persona que falleció, no se sabe en qué circunstancia, presumiblemente en el baño del local empezó todo, evidentemente que tienen que entrar a verificar, ¿verdad? Eso es lo que llama la atención. Atrasando, no sabe por qué razón, si no tiene nada que ver, porque no colaboran con la policía, ¿verdad? Eso que decía Rolando, son las... amigo todavía adentro, eso también, que hacen adentro. Mucho eso, ¿y por qué no quiere salir a hablar con la familia? Hay son las 8:25. Ahí por detrás que me imagino yo. Ahora, bueno, el tema de que el amigo esté adentro es un supuesto también. También. Aquí no confirmamos todavía, Mariano, la información que está recibiendo Mariano lo está transmitiendo. Lo que yo veo en este procedimiento aquí, y ya por la versión del policía, que nadie puede decir que el hecho ocurrió, o al menos el malestar que tenía el hombre, fue todo afuera. O sea, aquí el policía mismo habla de que llama a un seguridad de la discoteca y le dice que alguien se está sintiendo mal. Ellos vienen e ingresan a la discoteca y van al baño de la discoteca. Ahí ya siente que su pulso está débil, sí, y le sacan de la discoteca, sí, ¿verdad? Al sacarla a la discoteca, los bomberos se hacen cargo. Y lo que no entiendo es que los bomberos... Espera, lo que no entiendo es, ¿cómo si los bomberos actuaron? Si alguien me puede decir qué bomberos fueron los que actuaron. Porque él está implicando a bomberos. Y no suelo yo ver que bomberos en un procedimiento suelen abandonar este proceso. Y aparte que los bomberos tienen su ambulancia para llevarlo, no sé, a emergencia, al hospital del tramo o cualquier otro lugar rápidamente. Bueno, ponele que no puedan levantar el cuerpo, pero yo no suelo ver bomberos que... si tenía pulso todavía. Claro, tenía pulso todavía. Claro. Por lo general, en esa área suele trabajar o está abocado en la tercera acá de esa cuña. ¿Podemos confirmar, Mariano, qué cuerpo de bombero participó de esto? Porque me parece extraño lo que dice el comisario. Al fin del procedimiento suelen quedar. Siempre suelen quedarse ellos hasta el fin, porque ellos tienen que dar la información también a la fiscalía, ¿verdad? Aquí no se sabe, de acuerdo al policía, en qué momento fallece el hombre, Mariano. Sí, el oficial está ahora del otro lado del cordón y me pide un poquito de tiempo, estaba completando el informe y ya vamos a confirmar eso con el oficial Diego Acuña, que es el encargado del procedimiento. Él es el primero que llegó aquí al lugar y decía, por ejemplo, me explicaba él, tuvimos que sacar el cuerpo porque el baño estaba húmedo, estaba muy mojado, entonces para revisarlo mejor lo sacaron aquí afuera ya una vez desalojado del local. Oficial, ¿cuál es la compañía que intervino acá? ¿Ah? ¿Sajonia? ¿Y por qué se fueron? No, ellos les intentaron reanimar a él. Y ya no hubo... ¿Dejaron a cargo de la policía? A nosotros, y también vino la ambulancia del SEME. ¿No le llevaron? No le llevaron, sí, ya contrataron su deceso. Perfecto, gracias, oficial. Ya va habiendo pulso. Aparentemente decidieron dejar el cuerpo aquí y lógicamente que se dé este procedimiento de que venga el Ministerio Público y se encargue de investigar un poco las razones. ¿Son las calles, Mariano? ¿Dónde queda esto?
Esto está en Independencia Nacional y Teniente Fariña. Usted viene por Independencia Nacional bajando desde Gatimí, pasa el mercadito y a media cuadra después, aquí pasando Teniente Fariña, se encuentra este local. Vos sabés que hay algo también que me estaba mencionando acá. El tema es que no le sacaron solamente a la víctima, ¿verdad? Le sacaron a todos los que se encontraban adentro. Vamos saliendo todo. Abandonaron. Y eso es lo que decía el policía, ¿verdad? Que se le pidió que saliera y salieron prácticamente todo, claro, totalmente, ¿verdad? Están pateando ahí, vamos. Ahí entró, están entrando. Ah, entró un interviniente. Habían unas 4 personas aproximadamente en el interior de este local. A los empujones están ingresando los agentes. Ahí va también ya la fiscal, aparentemente, va el jefe de comisaría. Ingresa luego de forzar la puerta de este local. Qué extraño. Se tenga que tomar esta medida, ¿verdad? Para que ellos colaboren. Así mismo, como les decía, supuestamente hay unas 4 personas en el interior, entre guardia de seguridad, el dueño aparentemente y el supuesto amigo, que es un trascendido nada más. A los familiares le decía al guardia, acá dentro está su amigo, él va a hablar con la fiscalía. Allí también los familiares empezaban a patear la puerta, pero sin suerte. Entonces la versión de ese amigo lógicamente va a ser clave para determinar la causa y cómo se dieron las circunstancias aquí en el interior de este boliche. Pero cuando veíamos nosotros esas imágenes de gente que se tira al piso, ¿eso ya son los parientes, Mariano, de esas primeras imágenes que tenían? Así mismo, son las hermanas de este hombre que llegaban aquí. Tenemos entendido que serían de la ciudad de Fernando de la Mora, eso todavía lo vamos a confirmar, pero ellos fueron también los primeros en llegar. Ya luego viene la gente de criminalística, la gente del Ministerio Público. Cuando llegaron los familiares, solamente 2 agentes de la policía se encontraban en este sitio. Miramos al interior de este local, poco es lo que podemos ver, pero como les decíamos, supuestamente allí dentro está el amigo que prestará el testimonio clave en esta causa, señores. ¿Y esa persona que está de bermuda sentada ahí de remera roja, también es pariente en esa primera imagen que capturaba, Mariano? Sí, tenemos entendido que es un amigo que vive más cerca, por eso es el primero en llegar. Bueno, y esos son los familiares que permanecen en el lugar. Claro, los familiares ya permanecen aquí. ¿Qué hora ellos llegaron, Mariano? A las 6 por ahí, ¿a qué hora llegaron los familiares? Y aproximadamente a las 7. A las 7 por ahí. 7 de la mañana. Cuando nosotros llegábamos aquí también, poco después llegaron ellos y ya se da esa escena terrible, ¿verdad? De cuando un familiar encuentra al otro sin signos de vida. Vos sabés que nosotros estuvimos justamente ahí cuando llegaban los familiares. ¿Podemos, Julia, compartir el momento cuando llegaban los familiares a la discoteca? Ahora, de acuerdo, y esto para recordar el procedimiento tras levantamiento de cadáver, me imagino que va a ir a una autopsia, ¿verdad? A la morgue, sí, a la morgue, sin lugar a dudas. Porque se ha comentado, bueno, hoy no se sabe todavía exactamente cuál es la causa del fallecimiento, ¿verdad? Pero la cantidad de mensajes que recibimos con referencia a cuál es el ambiente, cómo se maneja y todo eso, bueno, evidentemente tiene que haber una investigación. Yo voy a hacer un paralelismo nomás, porque hace un tiempo, el año pasado, casi ya a finales, se producía también la muerte de un chico en una discoteca, sí, también, justamente un domingo a la mañana. El mismo horario. Exacto. ¿Qué pasó? Ellos permitieron el ingreso de la policía, entraron todo a verificar absolutamente todo, hicieron todo el procedimiento de rigor para que se pueda ver, ¿verdad? O sea que ellos facilitan. Pero en este caso no es así, ¿entendés? Los guardias impidieron el ingreso a la fiscalía, a la propia policía, considerando el tiempo que ya transcurrió desde el momento en que fallece esta persona hasta lo que es ahora, ¿verdad? Muchas cosas pueden desaparecer de ese lugar,
porque es una evidencia importante lo que puede, o sea, puede encontrar evidencias importantes en el lugar donde se produjo la muerte de esta persona, porque existen sospechas de la causa, pero todavía nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Ahora, eso de entorpecer el procedimiento es lo que se critica y se juzga, es y más, hace levantar sospechas. Se expone esta gente porque frustración de la persecución penal, evidentemente, es, porque forzaron la puerta para entrar. Ahora, sí, pero, y esas personas que están supuestamente en el interior, ¿verdad? También. ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? Si supuestamente está este amigo que tanto se menciona. O sea, hay demasiadas dudas a estas horas y teniendo en cuenta que son las 8:30 de la mañana y nada más hace 10 minutos se pudo ingresar ahí, siendo que ya pasó alrededor de las 5:30. Muchísimo tiempo. Y mientras más rápido deslinde responsabilidades, mejor claro. Para la discoteca, ¿verdad? Llama la atención, bueno, es bastante sospechoso. Lo que aquí también, y esto para reiterar un poco, se genera y el por qué también podemos tener estas imágenes es porque el cuerpo, uno lo tendría así, diría, lo abandonaron fuera del local, ¿verdad? Porque estos locales no tienen asistencia médica, pregunto nomás. No. ¿Eh? Las discotecas no tienen primero auxilio. Hay guardias que hacen reanimaciones, pero tienen que estar preparados para hacer por una reanimación, ¿verdad? Pero acá esperaron que, pero la mayoría no tienen eso. ¿No? Pero en general, dentro de ese tema de tener las salidas de emergencia, en ningún momento salida de emergencia, figura así, no, figura como una de las ¿cómo requisitos. Se dice? ¿Eh? Requisitos. Uno de los requisitos, tener un servicio de asistencia médica. Un especializado, ¿no?, en primeros auxilios. ¿Hasta qué punto estos lugares que son cerrados? Claro, las que tienen ordenanzas que están establecidas, la verdad. Que bueno, no es sé. Una exigencia, ¿no?, para la discoteca, eso de tener. No quiero mentirte, no sé. No, ¿eh? ¿Para qué te voy a mentir? No sé. Porque no tienen una asociación, la discoteca, quizás consultando con ellos. No, la municipalidad también debe saber, sí, porque ellos son los que autorizan y habilitan el funcionamiento de la discoteca. En base a qué condiciones técnicas. Porque si vos sabés cuál es el ambiente en el cual se maneja dentro de tu discoteca, ¿verdad? Lo primero que tenés que tener es la posibilidad de darle un servicio de emergencia rápida si es que algo pasa, ¿verdad? No sé, por eso consulto nomás si las discotecas tienen algún servicio. Generalmente los guardias suelen estar preparados, claro, para hacer. Como te dije, en el otro caso le hicieron reanimar. Pero fíjate nomás acá, ¿verdad? Él decía, el policía, vinieron, lo reanimaron y por lo visto ya lo sacaron sin vida, ¿verdad? Porque por eso los bomberos que fueron para auxiliar no lo llevaron a un centro asistencial, sí, porque ya constataron que estaba muerto, ¿verdad? Quienes se fueron ahí, por eso él, cuando llegaron los intervinientes, él ya estaba sin vida en este lugar. Claro, por eso es la sospecha de que pudo haber fallecido dentro de ese baño y lo sacaron más allá y lo dejaron en ese lugar. Porque decía, tenía poco pulso cuando estaba en el baño. Una vez que le sacan del baño, es que presumimos llegan los bomberos y ya se constata su deceso. Los bomberos recién participan afuera. Es decir, en el baño aún tenía pulso o algo de pulso. Pero según lo que dijo el uniformado, y él resaltó, yo no soy la persona más idónea para decir que efectivamente él tenía o no tenía pulso. Él es un policía, un prestador. ¿Esa en es este la caso, puerta de acceso a la A eso iba también, Carlos, porque yo suelo pasar por ahí. Anteriormente, cuando venía en colectivo, pasa enfrente y me parece un lugar muy cerrado, muy sofocante, tiene la puerta muy chiquita y está rodeado de otros edificios, es decir, supongo que no tiene, por ejemplo, salidas laterales en caso de emergencia y los servicios de emergencias deberían centrarse hacia adelante, ¿verdad? No, pero sigo viendo una puerta muy chica, una embestida, un momento de desesperación. O sea, ese es el único acceso y la salida. El único acceso es chiquitito, ¿verdad? Tiene una entrada grande, pero está toda cerrada y el acceso chiquitito es para no que... se usa eso. No, yo te digo, es la fachada. La fachada grande. Fachada grande. Pero dime, ex Cinecosmos. Sí, claro, me justamente decía Juan que era ex Cinecosmos el lugar. Acá me, ahí viene la fiscal. Acá, ahí viene la fiscal. ¿Qué dice? Pero ahora sí pueden alejarse un ratito, les pido por favor. Y después yo le voy a hablar. Está pidiendo la fiscal un poco de espacio para que ellos puedan hacer el procedimiento, inspeccionar el cuerpo y posteriormente, lógicamente, hacer la entrega. Así nos van a mostrar el cuerpo, mientras otros, su asistente y gente criminalista, se encuentran en el interior hablando con guardias de seguridad y también con un hombre que sería el propietario de este local. Vamos a pasar al otro lado, Mariano, para no dejar de mostrar la fachada del lugar, ¿verdad? Pero sí mostrar el procedimiento del cuerpo, que entendemos perfectamente, y la fiscala también, ahí hay que precautelar. Claro. Tampoco nos es la intención de mostrar la revisión que hacen del cuerpo, ¿verdad? Ahí con esa imagen nos quedamos, ¿verdad? Y mantenemos en el sitio donde en este momento se está llevando a cabo el procedimiento. El levantamiento ya, ya el cadáver, ¿verdad? Vos sabés que acá me envían mensajes, mucha gente está enviando mensajes al WhatsApp y me dicen, como nos decía Julia hace rato, este local era el Cine Cosmo y tiene salida sobre Nuestra Señora de la Asunción. Es la entrada principal es sobre Independencia. Sí, y tiene también salida, un cine, era.
Pero no quizás del otro sector esté la salida de emergencia. No, pero la salida, entrada, salida no es esta. Porque es su acceso. Es la entrada, pero tiene, ¿verdad?, otra salida también. Mariano, me están diciendo que tiene una salida efectivamente del otro lado de la calle. Y otro dato, Carlos, para que manejen ustedes, es que es un local de dos pisos. Y acá el único acceso que se utiliza es el que está sobre la calle Independencia, esta puertita pequeña. Es un local inmenso, dos pisos, con salida a la otra calle, pero el único sector utilizado para ingreso y salida de personas es la puertita esta que no tiene más de un metro de ancho. Bueno, mira que hay algunas cosas que están medio irregulares, sí, de acuerdo a lo que habilita la municipalidad, ¿verdad? O sea, este local tiene permiso para... Debe tener, no hay empleado, ¿sí?, así, debe tener. Y pero entonces no se tiene la salida de emergencias bien establecida. No, pero porque, ¿verdad?, tiene seguramente que funciona, ¿verdad? No, el hecho que no es, o sea, que no está bien acondicionado. Exactamente, el hecho que tenga una puerta, no te dice, pero la dimensión de la puerta, ¿verdad? Debe tener, si no, ya se la van a estar cerrada. De hecho, acá no estamos hablando de una salida, es una corrida general, de un incendio, ni nada, ¿verdad? No. Lo que a mí me preocupa es el tema de la asistencia médica que puede tener. Pero lo que pasa es que en la discoteca, no digo en todas las discotecas, pero en muchas discotecas, ¿verdad?, cualquier persona es guardia de seguridad sin preparación alguna, no tienen forma de tratar y menos van a tener conocimiento para el tema de primeros auxilios. Esa es la realidad y eso es lo que pasa, no podemos desconocer. Hay discotecas que sí tienen guardia, empresa de seguridad preparado y todo lo demás, pero hay otras que no. No sé cómo es este caso, ¿verdad? Porque no sé qué, si es que son guardias que son contratados por las discotecas, si forman parte de una empresa, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Y vos sabés que hay muchos mensajes y la gente, sí, empieza a decir un montón de cosas también, ¿verdad? No, claro, nosotros estamos recibiendo los mensajes donde la gente dice qué podría haber ocurrido, qué hay en el lugar, montón de cosas. Gente nosotros, que conoce, ¿no? Por ejemplo, por una parte decía, ustedes se dan cuenta, dice, en la primera imagen que pasaron, dice, que alguien sale del interior de la discoteca, cuando llegan los familiares, ya estaba ahí un policía, dice, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, vamos a la primera imagen que tenemos. Cuando llega, al comienzo. Al comienzo, dice. La primera imagen, dale. Ahí. Ahí están los policías. Aquí ya estamos. Ahí están llegando los familiares. Pero la puerta está cerrada, ya está abierta. Ahí golpea, ya está el policía, mira. Ahí se entra. O sea que entra. Ahí llegan los familiares. Es el policía que intervino. Que tiene la plancheta. Sí. Es el que intervino, ¿verdad? Ahí hay una persona mayor. Las tres personas parecían estar uniformadas. Allá sale, sí, ahí sale. A lo mejor podemos hacer un zoom a la cara. Y entra el policía de esto, entra el policía, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa acá? Acá hay algo raro, ¿verdad? ¿Cómo si le va a dejar el policía entrar y después ya no le dejan entrar? A la fiscalía, a la propia fiscalía. Sí, tiene razón. ¿Cómo la gente se da cuenta de eso? Es que la gente ve detalles, siempre pasa, la gente se fija en detalles. Ahí está. Ahí hay en un momento dado sale una persona. Sí, ¿verdad? Y hace que el policía ingrese dentro de la discoteca, ¿verdad? Sí, sí. Después, ¿y por qué después ya no quieren que entren? Ahí ella empieza a golpear. El propio policial que dice también que hay una persona que es su amiga adentro. Ese mismo dijo que estaba, ¿sí?, que dijo, el acompañante estaba adentro. Ahora miren, ¿ves? Ella empieza ahí a golpear y pide que alguien salga porque los familiares tenían... No, medio que cierra nomás con respecto a esa versión de que hay una persona adentro que el propio policía dijo, ¿verdad? Y él ingresó adentro y entonces lo dijo con conocimiento de causa. Mariano, el policía fue el que te dijo que estaba el amigo adentro. Los guardias de seguridad de la discoteca son los que avisaron a las hermanas cuando llegaban que el amigo que estaba con él está adentro y que él les va a explicar lo que pasó, decía. Pero después la hermana ingresa, se acerca a la puerta, verán que pega incluso esta puerta metálica y ya nadie sale. Y ella decía que solo quería tener su versión y ahí el guardia le dice, va a hablar con la fiscalía. Ah, y bueno, entonces la fiscalía ya sabe si es que está o no adentro de la misma. Exacto, allá vemos otra vez la imagen cuando el policía se acerca a la puerta y en uno de los cuadros, ¿verdad? Y después va a ir e ingresa dentro. Por eso que me extraña muchísimo. Ahí sale, ahí va a entrar, persona, ahí va a entrar. Ahí va a salir una persona. Ablandar, va a salir la alguien ahí. Ahí también, ahí le habla. Conversación. Le habla. E ingresa dentro, sin problema. Y ahí entró, ¿verdad? Sí. Es raro que después la fiscalía no le permita... Tienes que patear la puerta para entrar, ¿verdad? Bueno, Simplemente hay gente que también comenta en Twitter con respecto al proceder del oficial de sacarlo del baño, que está bien, realizarle la reanimación cardiopulmonar en un lugar adecuado y si no hubo respuesta, no se justifica el traslado a ningún lado. Con respecto nomás al accionar, ¿verdad?, de sacarlo del interior,
que era al principio lo que se dudaba, qué pasó, porque estaba fuera el cuerpo, ¿verdad? Pero no sabemos si quería que le falleció en el baño o falleció ahí. Porque él decía, yo no sé la persona idónea, no sé. Claro. O sea, el policía dice que el pulso estaba débil. Y le dijeron que el pulso estaba débil. Claro, él no. No, que dice que él le tomó, pero él no es experto, dice, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, quedan unas dudas. Seguramente va a haber un informe de los bomberos cuando ellos llegan al lugar, a ver cómo lo encuentran. Dice que estuvo también la ambulancia de SEME en el sitio a la mañana, ¿verdad? Y bueno, y ahora la intervención policial y fiscalía también en el lugar. Estamos en vivo esperando a ver qué dice la fiscala sobre este hecho ocurrido a las 5:30 de la mañana, que cambió un poco todo el panorama del arranque del programa de hoy, porque evidentemente esta es una noticia de último momento y es la noticia que está centrando la atención, sobre todo porque hay que conocer en detalles qué es lo que pasó, si falleció dentro, falleció fuera, qué pasó, ¿verdad? Y seguramente eso lo va a conocer a través de la autopsia. Sí, van a verificar, pues está la gente criminalística también ahí, seguramente que van a verificar todo. El trabajo ahora sobre el cuerpo ya, Mariano, ahí en el lugar. El levantamiento está haciendo el forense ya ahora. Me imagino que adentro también van a buscar algún tipo de... Está revisando todo. Y justamente, Rolando, por eso le preguntamos al policía, ¿verdad? ¿Pudieron custodiar el sanitario donde supuestamente se da el deceso de esta persona? Porque la primera información que a nosotros nos llegaba era un supuesto caso de sobredosis. Entonces, si es que hablamos de sobredosis, algún resto de alguna droga administrada o autoadministrada tendría que quedar en el sanitario, en el piso, en algún lugar. Sin embargo, el policía nos dijo que no podían hacer nada, que ellos se preocupaban más en el cuerpo, lo sacaron aquí a la vereda y adentro quedaron los guardias, el propietario y otra gente. No, una aclaración nomás para puntualizar. La policía que participa del procedimiento desde la tercera, ¿verdad? Tercera, sí, a la vuelta está la comisaría, media cuadra, dos cuadras. No, sí. Simplemente para aclarar nomás porque se confunde un poco las cosas con la gente que está viendo, claro, y escuchando. La intervención es de la policía de la tercera. Los de Sajonia que intervinieron fueron los bomberos, ¿verdad? Claro. Que creo que es lo más cercano que hay, ¿verdad? Sí, y es su área de jurisprudencia. Claro, los bomberos de Sajonia fueron los que fueron a constatar el fallecimiento ya de la persona, ¿verdad? Por eso después se retiran del sitio. Que también seguíamos preguntando, ¿verdad? Si estaba bien con respecto al tema de que se retiren del lugar los bomberos, si es que se va a hablar con los intervinientes. Para hablar acerca de pero generalmente cuando ya no pueden hacer ellos nada, pues ellos van para brindar los primeros auxilios, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando ya constata que falleció, generalmente ya dejan eso a cargo del médico forense, ¿verdad? Que finalmente hace el trabajo y también la gente del Ministerio Público, ¿verdad? Por eso yo entiendo que no se quedaron hasta el final del procedimiento, ¿verdad? Que también tardó bastante en cuanto a que lleguen todos los intervinientes, pero siempre es así. Ya cuando se trata de... Está Rolando, el testimonio que pudieran dar los bomberos también puede ser importante. Claro, es más, acá lo importante va a ser la persona que lo acompañó. Cuando la fiscalía hable con él y empiece a decir, aportar informaciones, allí se va a tener un panorama mucho más claro de lo que pasó, ¿verdad? Y por otra parte, me extraña muchísimo, ¿verdad? Que si es amigo del fallecido, ¿verdad? No quiere hablar con la familia, ¿verdad? Generalmente los amigos tienen contacto con los familiares. Mira lo que pasó, es raro, claro, bailando, por supuesto, de repente se sintió mal. Es raro, bueno, cosas raras. Ahora, es importante lo que diga el primer informe del forense en cuanto a las causas de muerte, ¿verdad? Por lo general puede ser un paro cardiorrespiratorio y motivado por qué también, si es esa la causa de muerte, y finalmente es por eso que se derivará el cuerpo hasta la muerte judicial para una inspección más minuciosa. Pero por lo general el forense en el sitio ya determina la causa de muerte. Ahora, el por qué esa causa de muerte recién podrá ser verificada en la muerte judicial. Mariano, ¿quién es esa persona que estamos viendo sentada? Él sería el amigo. Es una persona que salió del interior de este local y está conversando con la Silvana, con la fiscal Otazú, y vemos que está explicando algunas cosas. Sería el amigo, el que estaba en compañía de Luis Martínez, de 40 años, que falleció en el interior de este local, Carlos. Ahí está, lo ven, sentado en el piso, recostado por la pared y hablando con los intervinientes. Mariano, una consultita. Con respecto a la identidad, tenemos entendido que es Luis Alberto Martínez León o León Martínez, para ir confirmando nomás esto, porque vemos algunas Martínez fotografías León. Para no... Martínez León, ese es el...
Así mismo, Luis Alberto Martínez León. Tendría un poco más de 40 años y sería de Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Bueno, seguimos ahí, vamos a mantener y vamos a estar con los detalles con Mariano. Seguimos esperando a ver qué es lo que nos dice la fiscala con referencia al tema. Mientras seguimos manteniendo... Están hablando con el amigo, ¿eh? Sí. Me imagino que esos datos... Sí, esos datos sí van a ser importantes, ¿verdad? Muchísimo tiempo lo tuvieron al amigo adentro. ¿Y por qué la gente, por qué los guardias tenían que tenerlo allí adentro al amigo? No entiendo. ¿Qué? Claro. A lo mejor estaba choqueado. O sea, acá también hay que entender varias cosas, ¿verdad? O sea, esta persona que hoy está sentada ahí, que va a contar qué pasó y va a relatarle a la fiscalía qué pasó... evidentemente va a ser aquí lo que hay que ver es, pudo haber sido cualquiera la causa del fallecimiento, ¿verdad? Evidentemente esta familia y también el amigo se sienten muy mal por el hecho en sí de ver a una persona querida también fallecida hoy, ¿verdad? Dentro de todo el procedimiento es lo que estamos viendo, qué es lo que pasa en el sitio, ¿verdad? La salida rápida, la asistencia, hay un montón de cosas que tienen que ver con eso, ¿verdad? Para que quede claro y después no entender de por qué no se quiere que se entre al procedimiento, por qué no quería que la fiscala entre, o sea, varias cositas que hay que comentar y seguir. Vamos a estar atentos, Mariano, al desarrollo de esto y esperando también que la fiscala habla en minutitos nada más para tener detalles ya generales, ¿verdad?, de la situación y que ella es la única que puede puntualizar eso, ¿verdad? Claro, esa persona mayor que viene ahí es una de las que llegó con ellos también, que evidentemente... Pero algo le dice cuando abre la puerta y habla ahí con la chica, le dice algo. No, pero esa persona que sale evidentemente que habló con ellos. Aquí no habla siempre, y es el que yo me está diciendo. No se entiende muy bien lo que dice, pero habla. Trata de tranquilizarle, parece el señor, o le dice. Me imagino que pensó hablar con los guardias y con la persona que también estaba ahí, ¿verdad? Bueno, y ahora la fiscal, la que está ya interviniendo, evidentemente hay que ver adentro qué pasó, hay que ver si queda rastros de algo, hay que ver qué comenta el amigo también que está ahí, sí. ¿Verdad? Una persona fallecida, retiramos el nombre completo. Luis Alberto Martínez León, poco más de 40 años y serían de la ciudad de Fernando de la Mora. 43 años, policía. Ahí se acerca uno de los parientes a tratar de hablar con el amigo. Esa es la imagen que tenemos ahí a la derecha en este momento, ¿verdad? Y justamente la mujer que golpeaba la puerta, ¿verdad? Pues está un poco distanciada. No está muy cerca, pero... Como que le mira profundamente, claro. La hermana de Luis y el amigo de Luis. O sea, esta es la escena que se tiene en este momento en el lugar, ¿eh? Bueno, vamos a guardar, ya vamos a volver con Mariano también en minutito nada. Vamos a ir a la noche de madrugada también que tiene Alexis Aveiro varias cosas para comentarnos, esperando los detalles de y sobre todo qué dice la fiscala cuando termina la intervención también de este hecho ocurrido fuera o dentro. Eso lo va seguramente a dar a conocer la investigación posteriormente de la discoteca llamada Hollywood. Hollywood. ¿Verdad? Hollywood. Sobre la independencia nacional y Teniente Fariña. Centro de Asunción. Donde dobla el 38. Sí. Bueno, fallece una persona esta madrugada. Bueno, Alexis, vamos a los temas de la noche madrugada. Sí. Carlos, ¿qué tal? Hablamos de este tema.